bona nit, benvinguts a l'entrevista a la televisió d'Eivissa i de Formentera. Avui damunt de la taula posarem un tema que va passar el dia 26 de desembre de l'any passat, que el portem fins ara, i que ha aconseguit que una persona que va viure 10 anys a Formentera venga al cotxe, venga les seves pertenències, i el que ha aconseguit en tot això s'ho emporta cap a Sri Lanka, que és el lloc on l'ha agarrat el tsunami, el famós tsunami, el trist tsunami, del qual ja pràcticament en mitjans de comunicació no es parla, però que aquella gent segueixen en la seva cruda realitat. Clàudia Taugnitz, bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Tu has vivido en Formentera. Sí. Diez anys. Onze. Onze anys. Mm. Què fies en Formentera? Eh, Des de 5 anys he una, una empresa de pàgina web, crear pàgines web, projectes web. Para las empresas que querían anunciarse o tener sus cosas en Internet, sí. tú creabas páginas web. Sí. Bien, ¿y eh, cuál, es, o cuál fue el motivo de irte a Sri Lanka? El motivo fue porque siempre estoy probando con cámara, haciendo cosas con cámara y quería hacer como un trabajo de, de pobres, como filmar pobres, como haciendo una película, como hacer training también con la cámara, irme a, a otro lado haciendo algo con más sentido. Y quería irme tres meses allí para hacer algo. ¿Fuiste a buscar pobres? Sí, estaba. Teniendo... Y has encontrado muchos pobres y una pobreza total. Sí, 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 sí. Total. Cuéntanos, vamos a recordar un poco, cómo fue el día 26 de diciembre, cómo fue el día del tsunami. El día 26 de diciembre estaba tomiendo, cómo fue la primera ola, estaba en mi durmiendo y. La puerta del bungalow se abría con el viento y con el agua. Y así en, entraba el agua, pero había sol. Y ahí eh, pensaba, eh, qué error, qué pasa por aquí. No sabía que, que son un tsunami, no, no piensas esto. Había una laguna a la izquierda que de repente se abre. Entonces pensaba, a lo mejor lo abrían mal, como idea. Y estaba ya en el agua hasta las rodillas. Entonces, eh, pf, Trato de, de salvar a mi equipo como cámara, laptop, a una zona más alta, pero ya gritaban afuera que tenemos que salir. Eh, un, un cocinero que sabía que tengo mucho equipo, eh, me puse el mochilo, puse mi laptop, mi, mi fotocámara y mi pasaporte estaba dentro, menos mal. Y nos juntamos en el restaurante y en la plataforma para mirar qué hacer o qué hay o no sé. Allí había un cliente ya herido en el pie, tratan de salvarlo al hospital, pero en la calle ya se fue, estaba todo lleno de agua, ya estaba una imagen fatal. ¿Eso fue la primera ola? Fue la primera. Ya. Antes de esa primera ola, ¿cómo era el ambiente? ¿Se, se, Yo no puedo ¿era decir en el momento del de la mañana esta, no puedo decir, porque como había Navidad y había fiesta el día anterior, estábamos todos los clientes juntos comiendo, el hotel estaba lleno, estaban 20 pungalos. Y tomamos más largo, claro, está, estaba nueve y media, hasta pasa. ¿Estabas cerca tú del mar? Sí, como 40 metros. 240 metros, ¿Verdad? o sea que el impacto... Sí, y atrás la laguna, estábamos encerrados en agua. Y el pueno fue el bungalow mío estaba un poco en una olla, como... El playa sube o no ya. Sí sí, o sea, más bajo que el nivel Pero del mar. Pero el mal fue porque mi bungalow estaba más alto que otros, entonces ya estaba el agua bastante yeah. es diferente. Eh, no sé. ¿Qué oyes? ¿Cuál es el sonido? ¿Qué recuerdas? Muy 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 ruidoso el agua, muy, muy, mucho ruido, muy alto. En ese momento, por mucho, no sé si se puede preparar a alguien para una catástrofe como esta eh. o lo que ocurrió en Nueva Orleans hace poco por dos veces. ¿Qué, ¿Qué pasa por la mente de una persona cuando ves que no controlas, que no sabes, no sabes exactamente qué es lo que hacer, ¿no? me imagino? No, yo, a mí personalmente pasa en la plataforma como un cliente estaba, un austriaco, que dice, yo ayer leyendo algo sobre tsunamis, y entonces eh, él dice, a lo mejor es una, porque como ese mar se retira, y ya lo hemos visto que ah, se retira otra vez, uh, pff, él dice, buscaré algo ahora arriba y tal. A mí me mareó, me estaba como negro y como, uy, uy, uy. Como es serio, es serio, ahora no puedes marearte, ahora tienes que luchar como no te caes ahora, nadie te va a ayudar porque cada uno tiene que ayudar a su sí mismo. ¿no? Claro. Y eso, eso pasa a mí y tengo fallos también de, de minutos, que pasó, por ejemplo, el personal, lo hice el camino libre, que todos los muebles del restaurante ya estaban en el barra. Y el camino para subir fue este. Entonces no podemos, el personal lo saca todo. Yo no he visto esto. Tengo o pausas sea, vacíos. Ya, tengo. No vacíos. sé tampoco de venir del bungalow al, al, al restaurante, tampoco lo sé cuándo fui o cómo fui. No sé, no. Hay, cosas, hay pausas. ¿Tuviste eh, algún tipo de accidente te, físico? Eh, des, después, no. En, eh, ir al torre de agua, eh, ahí llega la segunda ola, que fue la más, la más mala, porque estamos 7 metros altos y el mar viene como a tus ojos. Eso fue fatal, he visto cosas raras. Uh, allí la casa no se ha no se caído, menos mal, como se retiró otra vez, todavía la casa estaba, que fue el peor, uh, cómo se cae esta casa, todos muertos. Allí empezó a correr todos, ahí a lo mejor había pánico, sí. Y allí me chocó un muro con el pie, que ya estaba mal de roma antes. Allí no puedo andar más. Y esto fue fatal porque ahí estoy siendo... Eh, Allí necesitas ayuda de alguien. ¿no? Es que no, pero nadie puede te, te, pasan, te pasan. Tú pasas otros y de los otros te pasan a ti. És yeah. Es que no, no puedes. Claro, porque cada uno tiene que yeah. buscarse un poco la vida, como se suele decir, para... No. Para salvar la vida. Tu yeah, yeah. o sea, bien. Tú eh, has hecho una película Has hecho, me parece, con diferentes eh, imágenes. Que has, tengo, sí. Que tienes. No porque es claro, mucho. En aquel momento, ahí no el podría. No, ahí no claro. podría grabar claro, nada porque claro. no tenía cámara, la cámara te vídeo olvidarlo en el bungalow Totalmente yeah. el dinero también. No, no te pienses en estas cosas. Yeah, ni yeah. crocodiles, ni serpientes, nada. Me parece, Claudia, vamos a ver esas imágenes que tú has, has hecho, que tú tienes. Y eh, las podemos ir comentando un poco, las vas comentando. Esta es la zona donde tú estabas, ¿no? Sí, ahí ves que estamos encerrados en el sí. agua, ¿sí? Es la zona ahora, todo el camino que tenemos que andar. ¿Esto qué fecha es, digamos? Ese es en abril ahora, como me fue, En abril, me o me sea, ya han, pasado, ya han pasado cuatro meses mm. y algo. Mm -hmm. Estaba bastante limpio porque en marzo venía a Estados Unidos con máquinas grandes mm. para arreglar así como está ahora. Las casas todas se han ido, estaba todo lleno de basura claro, y muebles. Ya, me cosas. imagino que aquí pues habría eso: muebles, ropa, Todo rotos, esto todo. antes estaba verde, cerrado, no puedes ver ni una agua. Todo será. Ahora es como tú viste todo. Y todo esta zona estaba lleno de casas, no lo ves. Antes era un paraíso. Claro, es, es, fue realmente un paraíso. Ya. Yeah. Eh, y el, el Estados Unidos ha sacado el agua ahí. Que fue bien para secar los muertos, para no hay enfermedades. Y claro, esos son los restos. Ahora no le dejan construir en la misma zona, porque hay una, una, una ley de 100 metros, que es una broma también, porque el agua fue de 5 kilómetros adentro. Yeah. Y claro, así está la cosa ahora, en esta zona. En la zona más a la derecha de la costa estaba peor. Que había un mercado, había muchísimos muertos. Y por aquí debía vivir, aparte de turistas, gente de, de allí, ¿no? Sí, sí, ahí en este trozo que filmo aquí estaban 50 casas, para imaginárselo. Ahora no ves casas, claro, no hay. Claro, quizás uno de los problemas básicos de allí es que la construcción no son materiales, eh, cemento, eh, hormigón, no, no son no, materiales fuertes, no. claro. Entonces, Construir. eso. Para, con la fuerza del mar, el viento es muy fácil que se, sí, que se derrumbe todo. Las ¿no? casas son pobres también, no? Son yeah. buen fundamentos, fundamentos yeah. nada. Es, eso son casas pobres. Las casas un poco mejores ya todavía están, están hecho polvo, claro. pero están. Claro. Sí, todo este camino estaba todo verde, guapo. ¿Algún día crees que volverá a ser como antes? Eh, yo no creo, no. La naturaleza está muy destruida, eso cuesta años hasta se recuperarán también. Y eh, la, la, la mujer, por ejemplo, que este, tenía este hotel, no creo que se va a volver haciéndolo. Además, se, lo, lo dejan haciéndolo. No ya. Sé, Hable, no hablemos, creo, no. hablemos ahora del presente. ¿Tú te vas otra vez para allá sí. este sábado? Este sábado este voy, sábado, sí. ¿Te vas otra vez? Y con ánimos de quedarte de momento. Yeah, yeah. Quiero quitarme más tiempo sin prisa, sin volver y ir y volver. Quiero estar para hacer un una trabajo con el ONG que han hecho ellos, Let's Rebuild. Y quiero que ellos uh, saben que yo soy un hilo de esperanza ahí, claro. Porque como no hay mucha gente que, que ayude en esta zona, están o sea, más en la zona turística, pero allí no hay mucho turismo. Tú te quedas eh, como, digamos, entre, entre Oriente y Occidente, sí. como un vínculo. Sí. ¿Qué hace falta allí ahora? Bueno, yo trato de juntar dinero, porque cosas así mismo de construcción y ropa y tal y comida hay, en la isla dentro hay de todo. Es una, cosa, una, una isla rica igual. ¿no Materia es? prima hay mucha. ¿Eh? Materia prima, digamos, sí, para hay, construir hay mucha. Sí. Y está yeah. construida de ONGs que hacen se eso. Eso es una cosa, claro, muchos viven en tiendas todavía sin agua, sin electricidad. Eh, para hacer un re, realmente proyecto, mi, mi idea es haciendo un proyecto con las escuelas, que ya lo hacemos que compramos ahora materiales escolares. Las ONGs, como Médicos Sin Fronteras, han hecho casas para que se puedan juntar los niños, pero no tienen para leer. Entonces, nosotros ahora compramos eh, material. Para, material. Uh -huh. Y la idea también material de música o material de, de deporte, que, que, se, que hay una, una nueva infraestructura también, claro. que eso. Entonces, necesitamos dinero para realizar algo bueno, o hacemos un centro de comunicación que tienes eh, profesores de inglés o de ordenadores, algo así, uh -huh. que traes también técnico, de, mod, técnica moderna, que traes... Algo que ¿no? uh -huh. explicarme. Eh, Claudia, ¿tenéis una página web donde la, la gente puede ver, donde hay una forma de ayudar, de mandar ese dinero, de ingresarlo en algún sitio? Sí, hay una página uh -huh. web que es el www.srilanka-help.com. Sí, uh -huh. hay tres idiomas. Ahí, allí explico, hay información, hay ahí todo. explico siempre qué hacemos, qué realizamos, qué dinero gastamos. A uh, todo, uh -huh. que la gente tiene transparencia, que es muy importante. Tú, claro, eh, porque tú has hecho cosas en Formentera, has organizado cosas, ese dinero que ha pasado. Ese es el problema, yo he pro, prometido a ellos que lo voy a enviar este dinero. En enero hemos hecho una fiesta solitaria en Formentera, juntamos 12 mil euros, pero por, no pueden esperar, lo han dado a Indonesia. Es bueno o también. O sea, el dinero, el no dinero es que en principio iba para Sri Lanka se ya. ha destinado a otro sitio que también sufrió el tsunami. Pero que... No en, era el premio al aro es bien, que creo, lo han claro. dado a algo bien, eso no es el tema, pero el tema es que han producido un conflicto grave para nosotros. Claro, porque Que ahora la gente esperaba, Te esperaba a ti, claro. como los Reyes Magos, ¿no? Un poco como... A claro, ver, pensaba, ¿qué traer? vivo tantos años ahí. <coughs> eh, me conocen, eh, tengo buen nombre, eh, que sí me ayuda, ¿no? Eh, hasta ahora nadie me ayudaba. Ya. Tú vas ahora, a, de momento, con el pensamiento de quedarte, ¿has vendido tus cosas? Sí. Primero te vas a Alemania y luego te vas para allá. Yeah. ¿Qué esperas encontrar cuando llegues? Creo que las primeras semanas van a ser un poco difícil de encontrarme otra vez con la misma situación que ahora estoy bastante lejos. Como desde seis meses estoy de vuelta. Pero uh, como mi corazón quiere hacer este trabajo realmente uh, voy a aguantar haciéndolo y, y y soy alegre hacer, hacerlo ahora y, y no tengo miedo de que me encuentro. Me viene, que me viene, pero sí, seguro que cada día hacemos cosas buenas. Yeah. Entonces, me importa mucho. ¿Hay más eh, europeos o más gente como tú que ha optado por quedarse? Porque eh, las ONG siguen funcionando allí. Ah, las grandes ya se han ido, claro, hacen proyectos más cortos, tres meses, seis meses y se van. Y por eso es importante que hay pequeños como yo que siguen haciendo algo. Hay un inglés más que hace la reno renovación del hospital en Tangalle, que es muy importante el trabajo. Y hay un, un americano que viene y vuelve también, hace cosas, pero con dinero de Alemania también, <laughs> de una aerolínea. Y no, tantos no hay, la verdad. Ya ya. No. Y la gente de allí, ¿qué es lo que hace? Ha empezado ya a construir casas, ha empezado a construir colegios, se ha repuesto ya del de, de tsunami, o sea. Eh, han dicho esto tiene que pasar por nosotros, vamos a vamos a empezar otra vez a funcionar, porque esto claro. hay que levantarlo otra vez, hay sí, que partir sí, todo, casi de cero, ¿no? Todo, todo, hay que hacer todo de nuevo. Las casas, como digo, hay, hay, han hecho en algunas zonas muchas casas o tiendas, eh, tienen más o menos un techo la masa de la gente, pero no tienen trabajo. Claro, porque falta trabajo para... Hay que crear empresas. Sí, hay que crear empresas. Es una idea también que tengo. Yo con mi tema que hago yo, eh, quieren saber también, sí. quieren aprender. Entonces seguro voy a enseñar también. Uh -huh. Y a lo mejor podemos crear una pequeña empresa en este sentido. Y allá, eso es que voy a ver ahora. ¿Qué podemos realizar? ¿Cómo está la situación? O también estoy buscando ahora actores o autores o famosos con nombre que siguen. Con el proyecto este, porque mi nombre solo no sirve, estoy demasiado no famosa. Yeah. <laughs> Entonces yeah. uh, hay que tener a alguien que sí sabe que hacemos un trabajo bien, que hay una, una cosa seria que hacemos y hay gentes buenas que también realizan con visión algo. Y ahí yeah. no sabemos. ¿Qué, ¿qué le dirías a la gente de Formentera, a la gente de Ibiza, que te ha ayudado? Una gracia eh, es enorme, porque sí, en primer lado, sí, pero, porque pero, había mucho frío. Pero que y, aquí no se acaba la cosa, ¿no? No, que Porque va? desgraciadamente. Eh, te, la situación es una allí desgracia es, para es mí. Es tremenda. ¿eh? Yeah. Es tremenda y la gente ha olvidado ya. En abril ya, ya me dicen, no es tema, no es tema. Y digo, eh, ahora eso comienza el tema. Porque poniendo un, una tienda, eso no es bastante. Es, lo hace falta de todo. Ya. Yeah. Eso. El estima para más que una generación, digo yo. Seguro. Claro, y aparte, el problema de las familias que han quedado desestructuradas: niños sin padres, padres es que han perdido peor. sus hijos, claro. familias completamente rotas. Totalmente rotas, sí. Cada día encontrar una y después como sacar las heridas. Cada día pasando, gentes así y tristísimo la cosa. Yeah. Y me imagino que hambre y enfermedades también. Poco. El sistema del agua lo han arreglaron bastante rápido, co como fueron técnicos de Alemania, el técnico Hilfswerk de Alemania arreglaron muy rápido el agua. No había tanta diseases digo, en el sur o en, uh, en la costa este. Creo en la zona militar, en el oeste, donde están las más grandes ONGs, además, <laughs> el dinero vaya. Uh, peor, porque habían um, uh, um, tiendas miles y había no y química, estaba bastante fatal. Ahí es todo más pequeña, pequeño, pequeña. Entonces, otro control también tienes, ¿no? Ya. No tanto, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a despedir viendo unas imágenes, unas fotografías. ¿Qué es lo que veremos exactamente, Claudia? Eh, ¿los, <coughs> los cuatro días después, a lo mejor. Ahora? Cuatro días después, o sea, hablamos del día 31. 31. Sí. Después del tsunami. Sí, ahí fue otra vez, allí porque mi cámara de foto ha sobrevivido, aunque estaba un poco en el agua, pero funcionaba. Ahí fuimos otra vez y tenemos que correr otra vez afuera también este día, porque había otra warning. Eso, Vaya es lo único que tengo eh? en este momento. Sí. No había Vaya mucha... Situación. ¿No vas a escribir un libro? ¿No vas a escribir un libro? Voy a escribir un libro donde eh, llega el dinero o donde ha llegado algo. Eso, ese libro quiero escribir. Como, ¿qué ayuda hay por fin? O la visión que tengo yo es las mares se, cal, se calientan más y ahora el tema igual es ese, en como ves cada día eh, hablan mucho de tsunamis, cómo produce tsunamis, qué pasa. Eh, Vamos a tener más catástrofes en el futuro, está claro eso y a lo mejor puedes hacer algo que, que ayuda en el, en, el, en el sentido global, como eh, cómo puedes organizar la mejor ayuda o qué es el fallo que hace la ayuda o tal y tal, porque hay muchos fallos de errores, te de, de ayuda demasiado rápido o con cosas falsas porque no están preparado la gente. Y, igual en cuál eh, país, digo, yeah. será Estados Unidos o allá da igual. Mm. Y, y, eso me ocurre más como libro. Bueno, <laughs> como... Pues tienes tienes mi respeto y nosotros, buenamente lo que podamos hacer, pues lo haremos desde aquí, gracias, desde, sí. desde Ibiza. Sí, voy a informar igual. Eh, que te vaya todo muy bien uh -huh. y nos despediremos viendo esas imágenes, Claudia. Muchísimas gracias, gracias. por venir ver, sí. y que vaya muy bien. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias como siempre, a la hora que estés fotografías del cuatro días después del día 26, después del tsunami. que va arrasar, que va assolar pràcticament tota aquella zona, un paradís autèntic com el que tenim nosaltres aquí al mig de la Mediterrània, però una mica més que ballar. Gràcies per la confiança i molt bona nit.